buenas a todos, chicos y chicas. Bienvenidos, bienvenidas a este Mega Man News Express. Como cada día miércoles, estoy grabándolo. Como cada día miércoles, tenemos Mega Man News. En esta ocasión, Mega Man News Express. Ya que las noticias son poquitas. Y como son pocas noticias, corresponden a pequeños momentos. Por eso Mega Man News Express hay en el día de hoy. Pero bueno, vamos a iniciar estas news con algo que acaba de salir hace muy poquito. Poquito, no lleva mucho tiempo en el estreno de esto. Ya que, como podemos darnos cuenta en esta linda ilustración, Rockman San y Rockman Chan acaban de sacar nuevos capítulos, en las cuales podemos ver la continuación con la historia y la aventura de Rockman San y Rockman Chan, donde lo dejamos la última vez, teniendo uno para San más corto, obviamente, porque falta un capítulo más comparado a lo que tenemos con Chan, que es el chiquito. Acá podemos dar un pequeño vistazo por encima a lo que es el manga actualmente. Obviamente esto está en japonés y nos presentan un nuevo Robot Master. No sé cómo llamarlo, como Colchón Man, Colchón Men's, o no sé cómo le digan en su país el donde se acuesta uno, pero bueno, aquí aparece nuestro doctor Huawei. Oh, sigue vivo. Y podemos ver a nuestra querida Rol como navegadora haciendo las suyas, y obviamente un poquito de spoiler así por encimita, vamos a pasarlo por encimita. Y ese es el, por así decirlo, el capítulo de Rockman Chan. Está interesante, entretenido, hay varias cosas graciosas. Pero un Rockman San, el de nuestro querido Mega Man más adulto, tiene que ver con nuestro querido Elegman y con una cosa que acaba de pasar ya. Y con Magic Man. Es algo bonito, la verdad, ver a Magic Man en este mundo. Y se fijan, está en un mundo, está haciendo magia para entretener a la gente. Y ahí está nuestro querido Mega Man y nuestra querida Roll celebrando un poquito. Y aquí está Elegman haciendo un truquito. Pero no voy a mostrar más, ya que hay un spoiler que ya no mostré porque me llamó mucho la atención. Pero está interesante, está gracioso como lo están llevando la historia. Yo pensé que iba a ser mucho más serio. Pero me gusta que se vayan por ese lado cómico también las cosas que están haciendo ellos. Pero de verdad, me gusta cómo están haciendo todo este cambio. Ay, Mega Man. Bueno, en este punto que vamos a mostrar ahora, no va a ser un punto bien así hardcore, por así decirlo, ya que hay un 50-50, de verdad. No estaba tan interesado y no creo que a muchos les interese tampoco esto. Pero lo vamos a mostrar por encimita. Se tiene que ver, porque pongo todas las sagas acá, tiene que ver con lo sucedido con los Collection y los números de venta que al fin salieron a la vista de todos, dándonos una gran impresión de que Mega Man 11, Mega Man Legacy Collection, Legacy Collection 2, X Legacy Collection, Legacy X Collection, ZX Collection y Mighty No. 9, que los compararon. El más vendido de todos estos para las consolas de PC fue el primer Legacy Collection, detrás siendo Mighty No. 9. Increíblemente, las ventas de Mega Man Zero and ZX Legacy Collection le fue muy mal, con un total de 212.000 copias vendidas. Es lamentable porque tenían que haber llegado a un mayor monto para seguir avanzando, y esto puede dar a entender de que no hayan querido sacar más cosas. Pero al fin y al cabo esto no dice mucho, ya que esto te da el interés de las personas con las sagas. En este caso podemos darnos cuenta que la saga favorita de la gente, en específico en Japón, va a ser la rama clásica. Y acá en América, se fija, en la que mayor vendió entre todas fue el primer Legacy Collection de la clásica, y después el primero de la Mega Man X. Y obviamente Mega Man 11 en su totalidad vendió más que el resto de las sagas de Mega Man, por ser el título nuevo. Así que es bonito ver estos números en general, pero todo el mundo se reía y se comparaba de que Mighty No. 9 vendió más que ustedes. Bueno, Mighty No. 9 salió años antes de Mega Man 11, y el muchacho tuvo este pequeño percance con, ¿cómo se llama esto?, con lo del Kickstarter. Y al tener ese problema con el Kickstarter, mucha gente se entusiasmó, ayudó y aportó y compró el juego.
pero lamentablemente no fue lo que esperaban para ellos. A mí me gustó, yo no entretuve, pero sé la realidad de este juego, de que no le gustó y se enojaron por esa circunstancia y esa situación. Así que con el paso del tiempo más gente lo empezó a comprar, más gente lo empezó a tener para ver de qué era o qué iba pasando con él. Con el boca a boca y poco a poco con la actualidad va ganando más copias. Por eso tiene un poco más de chance, pero lamentablemente Mega Man les fue mal en estas colecciones. Capacito, esto remonte un poquito más adelante con los nuevos collections que se podrían venir, con los nuevos títulos que podrían salir, como el nuevo Mega Man que estaba anunciado para estas fechas. Podría ser, tal vez, no lo sabemos. En la siguiente noticia que tenemos el día de hoy, en este momento, tenemos que ver con Rockman X Dive y el nuevo personaje que acaba de salir. Así que los dejo con el tráiler 1, el primer tráiler que salió, no el tráiler modificado, así que por eso van a ver cositas extrañas. Los dejo. ¿Cómo pudimos darnos cuenta, damas y caballeros, chicos y chicas? Perdón, pero eso está moviendo unas perillas. Como pueden darnos cuenta, se trata de nuestro querido Nightmare Zero. Fue nuestro pequeño Nightmare Zero el que aparece en este momento, en esta nueva aventura de Mega Man X Dive, en el cual pudimos ver el tráiler. Este fue el primer tráiler que hubo una anécdota graciosa con él, ya que al aparecer, literalmente duró, ¿qué? 3-4 minutos y después lo botaron y sacaron un tráiler nuevo. Literalmente tenía lo mismo, solamente le agregaron más partes donde aparece nuestro querido Nightmare acá a mano derecha. Pero podemos darnos cuenta de su nueva forma, por así decirlo, su forma Dive, que tiene este ojo espectral y con esta forma Virus, que es para de estos festivales, y me encanta el detalle de que sea un ente espectral, como siempre ha sido este personaje, que no es ser original, sino es una amalgama de los residuos del virus. Tenemos su ataque místico con el Buster del... de... ¿cómo se llama esto? No me acuerdo el nombre en este momento de Zero, de su ataque. Pero tenemos su mítico ataque con el Buster, que dispara varias veces seguidas el poder principal de Awakening Zero. Que como podemos darnos cuenta, a mano izquierda arriba, tenemos la foto de Awakening Zero. ¡Oh, por Dios! ¿Por qué pasan esas cosas? Capcom haciéndola del Capcom. Y también tenemos la oportunidad de hacer el Genburi. Pero en esta ocasión puedes hacer dos Genburis, como pueden darse cuenta en este momento. Y en esta parte de acá es donde fue el momento donde dijeron, oh no, tenemos que sacar esto por tener estos errores. Tenemos la pasiva skill, que la verdad creo que es como un mini teleporter, el cual te da pequeños beneficios, pero aquí es donde podemos darnos cuenta donde hubieron errores. Donde podemos darnos cuenta que tenemos el Genburi de Awakening Zero y una llave de Roll Casket, en el cual se ve a nuestro querido Nightmare con esas skills. No son de él, pero luego salió con el tiempo, salió el tráiler corregido, que es el mismo, si se fijan, no cambia absolutamente nada. Solamente que le agregaron el Nightmare acá para ponerlo, para tapar más y que no se viera, pero igual se les coló el Awakening Zero acá a mano izquierda. Y a su vez, en la parte donde hace como ese mini salto, mini TP, aquí ya tiene las habilidades como corresponde y el Nightmare como va en realidad. Y poniendo y explicando mejor la pasiva que tiene. Si fijan, ahí está, ya más ordenado. Y por aquí estamos con tonteras, se ve muy bonito el personaje de festival. Y junto al festival llegaron nuevas cositas, llegaron las cápsulas del Dr. Light. Y estas cápsulas con los cubitos ya están rondando los códigos para que ustedes vayan canjeándolo. Para ir canjeándolos, para luego obtener beneficios como memorias de Leviatán, la bazooka de la intro de Mega Man X6, una tarjeta del Dr. Light,
el cañón de un Phantom. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Ok, aquí está mal cortado el render, me acabo de dar cuenta ahora. Ah, pero no es mío, del dive. Y algo más que se me queda. Ah, una capsulita. Y a su vez, tenemos una nueva tómbola que acaba de salir. Junto a esto también salió una cápsula especial en la cual podemos tener la posibilidad de aumentar el chance de sacar a Omega y al pelón máximo en su forma de Mega Man X4. La verdad me gusta mucho el evento, como está el evento festival. Como siempre los festivales sacan varias cositas, pero para ser Nightmare Zero está muy bien. A mí me gusta este personaje. Y está interesante y está entretenido y divertido las cosas que van a sacar. De verdad espero con ansias ver la evolución y las cosas nuevas que se vienen con Mega Man X5, como lo que se viene ahora. Así que, damas y caballeros, chicos y chicas, niños y niñas, atentos, es el momento de los spoilers. Como saben, en este canal contamos spoilers de las futuras cosas que se vienen para Mega Man X5, así que pueden cortar hasta acá las noticias si es que quieren, porque las noticias de spoiler que se vienen, uyuyuy, ayayay, les voy a dar un máximo de 5 segundos para que se retiren los que no quieran ver el spoiler y vuelvan dentro de un momento. En este caso no puedo hacer la cuenta regresiva, ya que no me encuentro con el equipamiento para realizar la edición correctamente, así que lo lamento. Para ponerle en el minuto tanto, se termina el spoiler. No, en este caso no puedo. Lo lamento de verdad. Así que hasta aquí pueden dejar las noticias que a los que interesa. Ya les dejé más del tiempo correspondiente. Así que nada, chicos y chicas, iniciamos con los spoilers de Mega Man X-Dive. Y lo que se viene en este nuevo evento de Layer y Alia. Tenemos... Solamente hasta ahora han mostrado esto, que es el modelado. Si se fijan, es el modelado del personaje nuevo, que se supone que es Layer estilo novia en esta foto render que siempre sacan de los personajes cuerpo completo. Ustedes dirán, sí, puede ser cualquiera, puede ser una edición. Sí, les creo, pero esto está en los archivos del juego ya. Y podemos ya tener, y para mostrarles las skins, cómo van a ser. Está muy bonito los trajecitos, para que les voy a mentir. Me gusta mucho esta Alia con este traje de novia y Layer con este traje también más coquetón. Pero está muy bonito, está muy muy bonito. Se saben que van a ser personajes, no van a ser skins, por lo que tengo entendido en este momento, ¿sabes? Pero está muy 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 bonito, nada que decir. Me gustaría verlos ya al completo. Ya vimos en el hace dos Mega Man News la paleta, como es el texture pack de Layer. Y acá podemos ver ya el modelo puesto en el juego, por así decirlo. Y me gusta mucho cómo se ve este diseño de personaje. Junto con esto tenemos la llegada de un nuevo banner de evento de Boss Rush. En este evento podemos ver a Bomber Commander, al R500 algo, modo dragón creo que se llama, este personaje que aparece en Mega Man X2. Y a Drillman como personajes a derrotar en este evento, junto con la recompensa de la minigun de Mega Man Command Mission, junto con obviamente las cartas correspondientes. Este evento no sé si va a ser a la par con el evento que están dando de novias, creo que no, va a ser después del evento. Y luego tenemos lo que es, yo encuentro que una de las cosas más fuertes que van a haber, que es el evento crossover con Monster Hunter. Ya se sabe quiénes van a ser y van a haber varias cositas. Van a haber un arma nueva, van a haber uno, dos, tres personajes nuevos. Tengo solamente referencias visuales, entre comillas, para mostrar diciendo, oigan, miren, esto es lo que van a hacer, más o menos lo que se viene, para hablar un poquito de lo que va a estar. En este caso tenemos en el evento de Monster Hunter a un personaje de los dos que van a salir, que se llama, este si no mal me equivoco, se llama Hunter R. Kamura. Este es del nuevo Monster Hunter Rise, Rival, creo que se llama el nuevo juego de Monster Hunter, en el cual podemos tener este diseño que es el Kamura, que está muy bonito, muy samurai, para que estamos con tontera. Me gusta mucho el diseño que tiene. Quiero verlo cómo lo van a implementar en el estilo Mega Man, en este modo futurista de Mega Man X. Sería muy bonito este diseño de color azulado, con esta capita y con este brazo de armadura. Me gustaría mucho ver eso, que se mantuviera. Y a su vez también tenemos el Monster Hunter, no, el Hunter, ¿cómo se llama? El Hunter B. Sí, el Hunter B, que es el siniestro, que tiene este diseño más, obviamente, siniestro.
más salvaje, más animal con este animal único de Monster Hunter. Está muy bonito el diseño de esta armadura. También tengo muchas ganas de verla cómo va a ser implementada esta armadura en el juego. Me llama mucho la atención estos cambios y estas fusiones que hacen crossover entre un universo y otro, y adaptando las cosas de ese mundo, que sabemos que son bestias y criaturas legendarias, por así decirlo, con lo que es la mecánica y lo que es el mundo más cibernético de Mega Man X. En este caso también tenemos a la arma relacionada que va a haber en el juego, que va a ser esta katana que aparece en Monster Hunter Rise, como le habíamos dicho. No me sé el nombre bien del arma. Déjenme, le busco el nombre. El arma se llama... Bueno, no aparece el nombre del arma. Los que son fan de Monster Hunter deben saberlo, en mi caso no. Pero aparece el nombre del banner. Así, aparece esa arma en el banner, va a aparecer. Y algo que me llamó mucho la atención es el siguiente personaje especializado para... que se llama el Rathalos Armor X. Él encontró una foto relacionada con el estilo Monster Hunter de cómo podría ser algo así. Para que tuviera una referencia visual, no creo que sea así. Creo que tendría algo relacionado, no un booster con cabeza de dragón, pero muy similar a lo que estamos viendo ahora. Que debe ser una armadura para el Rathalos, del Rathalos estilo Monster Hunter. Pero bueno, este protagonista X. No sé si esta será un skin, porque si fuera un skin sería muy bonito que la tuviéramos todos. O si fuera un personaje ya sería mucho más complicado, porque sería... tedioso, más personajes constantes que vayan apareciendo en el juego. Y esto no se queda solo, ya con el anuncio que había dicho hace mucho tiempo atrás de lo que se viene con Mega Man. Con Mega Man, porque se vienen un nuevo evento de nuevo de Mega Man ZX, se viene el evento futuro de Mega Man Star Force, y se viene este muchachín que voy a poner acá. Sí, ya están... en los datos, este pequeñín, este muchachín, ya está confirmado. Así que solamente queda esperar a ver qué sucede, qué pasa, qué acontece con todo lo que estamos viendo en un futuro. La verdad, hay varias cosas, hay varias novedades que se vienen. Y en este momento se acaban los spoilers. No vamos a hablar sobre más de los spoilers. Lo que se vio, y lo que está, está. Pero vamos a hacer el mítico resumen para finalizar estas noticias que vamos a hacer el día de hoy. Ah, chicos, chicas, la verdad lamento no haberlo hecho en directo, pero eran muy pocas noticias las que correspondían en este momento. Partimos, nueva aparición de los mangas Rockman San y Rockman Chan. Han aparecido ya sus nuevos capítulos en nuestra querida página de internet. Pronto van a estar los doblajes tanto en inglés como en español, así que prepárense y espérenlo con ansias. Ya tenemos los números en venta de Mega Man X, Mega Man Legacy Collection, Mega Man X Legacy Collection, Zero y ZX Legacy Collection y Mega Man 11. La verdad no le fueron muy bien a las ventas en este último título de Mega Man Zero and ZX Collection. Pero es lo que hay, vamos a esperar lo que sale más adelante con todo y el evento de Nightmare Zero que está circulando en este instante, gente. Así que nada, chicos y chicas, espero que les haya gustado el capítulo de hoy de Mega Man News Express. Si es así, dejen un like, compartan con sus amigos, suscríbanse para ser limitantes y nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Ya lo saben, nos vemos el día de mañana en Radio Lim. Y nada, se cuidan, un saludo a todos, chao, bye bye.